Versículos que ponen en jaque a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que a Jesucristo no se le debe de adorar, puesto que ellos creen que Jesucristo no es Dios o la segunda persona de la Santa Trinidad, como sí si lo enseñan algunas otras denominaciones cristianas, incluyendo la Iglesia Católica. Así es, fue esta misma la que proclamó en el concilio de Nicea en el año 325 que Jesucristo era Dios, contrarrestando la herejía de Arrio, el cual enseñaba que Jesucristo no era Dios y que era la primera criatura de Dios, el primer ser creado. Pero la Iglesia Católica en ese concilio proclama la divinidad de Jesucristo como ya lo venían enseñando. Anteriormente, los primeros cristianos. Pero realmente la Biblia nos enseña que a Jesucristo no se le debe de adorar. Vamos a ver algunos versículos que ponen en jaque a los testigos de Jehová, con la misma traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras editada por la sociedad Wash Tower. Apocalipsis capítulo 5 versículo del 13 al 14. Dice así. Y oí que todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo lo que hay en ellos, decían, que el que está sentado en el trono y el cordero, reciban la bendición, la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Los cuatro vivientes decían, amén, y los ancianos cayeron de rodillas y adoraron. Claramente se ve aquí la adoración a Jesucristo, al que está sentado en el trono y al cordero, en este caso, Jesucristo. Ellos podrán decir, pero hay, es que ahí no dice que los cuatro seres vivientes adoraron a Jesucristo, nomás dice que cayeron de rodillas y adoraron. Pero el contexto nos enseña que es al que está sentado en el trono y al cordero. Dice, reciben la bendición, la honra y la gloria y el poder para siempre, jamás. Y luego enseguida dice que cayeron de rodillas y adoraron. ¿A quién adoraron? a los que se están refiriendo un versículo antes, al que está sentado en el trono y al cordero. Estos son versículos que ponen en jaque a los testigos de Jehová. Lo mismo podemos ver en las Biblias católicas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que dice así, y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían, Al que está sentado en el trono y al cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Y las cuatro vivientes decían, Amén. Y los ancianos se postraron para adorar. ¿A quién? Al que está sentado en el trono. Y al Cordero, nos dice el versículo 13. Lo mismo vemos también en la Torre Samat, que dice así: Y todas las criaturas que existen en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todo cuanto hay en ellos, oí que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria, y el imperio por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondieron: Amén. Y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. ¿A quién? Al que está sentado en el trono y al cordero. Es lo que nos dice el versículo 13. Como verán los testigos de Jehová, estos versículos sí que los ponen en jaque. Y es muy difícil que los puedan explicar. Así que pues ahí se las dejamos de tarea a, nos que, a nuestros queridos amigos testigos de Jehová. Hasta la próxima.